Aló, 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 ¿cómo le va a mi querida familia universitaria de primer ingreso, Miriam? Un saludo para todos. Bienvenidos a todos los de primer ingreso, qué gusto, qué emoción entrar a la UNAM. Recuerdo yo cuando iba entrando así. Ay, 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 sí, la piel se hace chinita. Se emociona uno al ver los ojos con brillo, sí, con destellos, sí, de esa muchachada inocente, ingenua, sí, llena de esperanza. Pues felicidades, felicidades a todos. Y continuando con nuestro festival virtual de bienvenida por parte de la Dirección General del Deporte Universitario, hoy tenemos la fortuna de que Miriam nos va a guiar con una sesión de Tai Chi. Tai Chi. Y Qigong. Qigong. Y usted se preguntará, ¿por qué tanta CH? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Si estás esperando moverte, disfrutar, que algo sea lindo, armonioso, no que te saque y te bote los ojos, este, ajá, es tu lugar. Te va a ser gentil, Miriam, para trasladarte a tu centro. Sí, muchas gracias. Sí, el Tai Chi y el Qigong son unas disciplinas chinas. El Tai Chi es un arte marcial hecho así para defenderse, para atacar. Pero de pronto se dieron cuenta que las personas que lo practicaban eran más sanas y por lo mismo longevas. Entonces, el gobierno puso atención a eso y de pronto en la revolución cultural china dijo, todo mundo quiero que practique Tai Chi y Qigong porque quiero una sociedad sana, porque eso es más barato, ¿no? Entonces, fue como empezaron a difundir muchísimo el Tai Chi hacia el objetivo de la salud más que al del arte marcial, y entonces es como se empezó a difundir y lo conocemos. Tal vez hemos visto a viejitos en los parques o algo así, pero debo decir que es un arte marcial hecho y derecho así para atacar, combatir, y en la hora de la aplicación, pues no es lento y no es bonito, pero también tiene ese objetivo, porque hay muchas personas que a lo mejor no les interesa tanto la salud, sino el, bueno, tal vez sí, pero más la parte marcial. Entonces, pues también es algo que pueden practicar todos, pero la ventaja es que esto es mucho más suave, la práctica es más lenta y pues también está más conectada con la respiración. El Qigong es otra disciplina, Qi quiere decir energía, con trabajo de la energía, y entonces utilizan la respiración, la concentración y el movimiento para distribuir el Qi por todo el cuerpo, y pues bueno, tener más vitalidad, tener más salud. Y después, de pronto, se combinan las dos, se sacan unos ejercicios del Tai Chi, de diferentes tipos de Tai Chi, porque hay muchos, y al practicarlo en repeticiones, con la respiración, se convierte en un trabajo de Qigong, y pues bueno, ahí tienen los dos objetivos, la salud y el marcial al mismo tiempo. Entonces, pues es toda una maravilla. Va a estar buenísimo, miren. Si yo quisiera acompañarla, pero tengo mezclilla, me ve así. Ajá. Lo que hay es, pero tengo ánimo, ¿puedo acompañar? Por supuesto que sí, bienvenido. Venga, sí, pues empezamos, sí. Me voy a poner donde me diga, ¿puede ser aquí? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, perfecto, vamos a comenzar saludando. Vamos a saludar con los pies juntos, palma izquierda y el puño derecho. Este es el saludo internacional marcial. El puño representa el intelecto, el puño la fuerza, la palma el intelecto, y ponemos al intelecto sobre la fuerza, pensamos antes de actuar. Yo les voy a decir Tong Xue Men Hao, estudiante sobre. Muy bien, vamos a comenzar. Para nosotros esto es un calentamiento, pero esto ya es un trabajo de Qigong. Para la cultura china, la tradición china, esto ya es un trabajo de cultivar nuestra salud, cultivar nuestra energía. Entonces toda la clase es Qigong, aunque para nosotros le decimos calentamiento. Y vamos a rotar nuestras articulaciones hacia un lado. Y después hacia el otro lado. Muy bien, ahora vamos a extender las manos al frente, arriba, estiramos. Y sentimos cómo se alarga toda la columna. Alargamos un poquito más y vamos hacia un lado y estiramos. Arriba y al otro lado estiramos, como si quisiéramos alcanzar la pared. Al otro lado. Cambio. Centro. Y vamos bajando. Eso. Muy bien, ahora cabeza de lado. Al otro lado. Cambio
Y ahora vamos a jalar nuestra oreja hacia arriba, nuestro hombro hacia abajo y con nuestra mano vamos a imaginar que queremos tocar el piso. Cambio, al otro lado, oreja hacia arriba, el hombro hacia abajo y queremos alcanzar el piso con nuestros dedos para que se estire un poquito más el cuello. Regresamos al centro y vamos a girar hacia un lado, centro, al otro lado, centro, cambio, centro, al otro lado, centro. Y ahora vamos a hacer círculos hacia un lado, y con suavidad hacemos círculos hacia el otro lado. Muy bien, regresamos. Bien, entonces vamos a rotar nuestros hombros, vamos a abrir nuestras piernas a lo ancho de los hombros o un poquito más, si quieren trabajar un poco más la fuerza en sus piernas. Y cada vez que flexionemos las rodillas vamos a estar atentos a que no se nos venzan, que se vayan en dirección a los dedos de los pies. Ponemos manos en los hombros y hacemos círculos arriba, abajo, flexionamos, arriba, abajo, inhalar, exhalar por nariz. Inhalar, exhalar, y una de las grandes ventajas de estos ejercicios es que a través de la suavidad, de la calma, también podemos tener beneficios para nuestra salud. Es una de las grandes aportaciones de esta disciplina, porque justo como nos decía Miguel, no nos saca los ojos y tenemos muchos beneficios con eso. Ahora hacia el otro lado, hacemos círculos arriba, abajo, inhalar, exhalar, inhalamos y exhalamos por nuestra nariz. Y si queremos optimizar nuestro ejercicio, no solamente hacemos el ejercicio, sino ponemos atención a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Sentimos cómo se expanden los pulmones, cómo se van contrayendo, y es un movimiento muy sutil. Pero si le ponemos atención, nos comienza a calmar la mente y a relajar nuestro cuerpo. Como una meditación en movimiento. Exactamente, ¿no? Es una meditación en movimiento. Tenemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra respiración conectados. Inhalar y ya por último exhalar y bajamos brazos. Exacto, por eso tienen tanta popularidad estas disciplinas, porque también es una meditación. Entonces, ahora sí, pies abiertos a lo ancho de los hombros, no más, porque vamos a levantar nuestros talones. Y levantamos talones, levantamos brazos, bajamos talones, flexionamos rodillas y también bajamos brazos. Arriba, abajo. Vamos a checar que nuestros brazos no sobrepasen nuestros hombros, que se queden abajo. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar por nariz. Vamos sintiendo cómo se expande, cómo se contraen nuestros pulmones, nuestro tórax. Y entonces el ejercicio se optimiza porque nuestra atención, nuestra respiración y el movimiento están enfocados en una sola. Muy bien, y ahora vamos hacia el otro lado. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y ahora también vamos a poner atención a nuestras palmas, a cualquier sensación que se presente. Puede ser hormigueo, calor, frío. Solo le ponemos atención sin juzgarlo. Y disfrutamos de la calma, de la lentitud. Muy bien, una más y vamos bajando. Eso, muy bien, ¿qué tal? Sabroso. Marcha a nuestro lugar para que se relajen nuestras palmas, nuestras plantas de los pies también. Ok, entonces, siguiente, vamos a trabajar con nuestra cintura. Entonces, vean, vamos a colocar otra vez pies abiertos a lo ancho de los hombros, una mano frente a la otra y vamos a extender nuestras manos
Y luego vamos a flexionar codos y flexionamos rodillas. Extendemos codos, extendemos rodillas, flexionamos codos, flexionamos rodillas. Y ahora inhalamos, exhalamos. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalamos y exhalamos por nuestra nariz, porque de esta forma se expande y se contrae nuestro abdomen, como cuando estamos dormidos. Entonces, por eso también nos remite a la relajación. Seguimos atentos a nuestras palmas. Seguimos atentos a las sensaciones que tenemos y las mismas sensaciones nos calman. Muy bien. Al centro. Ahora aquí nos quedamos. Observen, ahora voy a extender y voy a voltear a ver mis talones. Trato de ver mi talón contrario. Y regreso al centro y luego por el otro lado. ¿Vale? Entonces de aquí, inhalamos, exhalamos, volvemos a ver talones, centro y luego el otro lado. Este ejercicio es buenísimo para cuando de pronto amanecemos con contracturas en la espalda, en el cuello. Nos ayuda a estirar todo nuestro cuerpo. Vamos sintiendo cómo se estiran todos nuestros músculos. No solo hacemos los ejercicios por hacer, sino ponemos atención a lo que sucede en nuestro cuerpo. Muy bien, regresamos al centro. Una más. Y vamos a llevar nuestras manos al frente y vamos bajando. Eso, muy bien. Ahora cruzamos nuestro pie y soltamos. Bien. Vamos ahora con nuestra cadera. Vamos a rotar hacia un lado, hacemos círculos hacia un lado suavemente. Y después hacia el otro lado, círculos. Muy bien, al centro. Y ahora, en el siguiente ejercicio, vamos a levantar dos veces una rodilla y la vamos a abrir y cerrar. Vamos a cuidar que nuestro ombligo no gire, que no suceda esto porque esto lastima mi rodilla. Entonces, el ombligo se queda apuntando hacia el frente, la pierna es la única que rota y vamos a estar alternando una pierna y una pierna. ¿Listos? Entonces, comenzamos. Uno, dos, abrir, cerrar. La otra. Uno, dos, abrir, cerrar. 1, 2, 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 abrir, cerrar. Última. 1, 2, abrir y cerrar. Super. Muy bien, entonces ahora vamos con nuestras rodillas. Entonces vamos a trabajar con nuestro equilibrio. Entonces vamos a asegurarnos de que toda nuestra planta tenga el peso de nuestro cuerpo distribuido, no solo los talones, no solo los dedos. Entonces presionamos el pie hacia abajo y nuestra coronilla hacia arriba. Levantamos nuestra rodilla y vamos a balancear hacia el frente y hacia atrás. Muy bien, y cambiamos, vamos con el otro, apoyamos bien, levantamos y al frente y atrás. Si alguien necesita tomarse de algo, que sea muy difícil, puede hacerlo. Cambio, ahora, el siguiente ejercicio se llama escribir. Entonces, vamos a escribir nuestros nombres con nuestro pie, entonces vamos igual a trabajar
con el equilibrio. Entonces presionamos hacia abajo, levantamos nuestra rodilla y vamos a escribir nuestro nombre. Nuestro primer nombre, si tienen dos, nada más escriban el primero. Y cuando terminen, bajan y suben el otro y vamos a escribir el segundo. Si no tienen, vuelvan a escribir el primero. Yo nada más tengo uno, entonces repito el que ya tengo. Después, ya que terminamos, ahora vamos a escribir nuestro primer apellido. Levantamos y el primer apellido, que está cortito el mío, afortunadamente. Cambio con la otra pierna, vamos a escribir el segundo. Con bonita letra. Bien, excelente. Entonces, ahora con nuestros dedos, vamos a seguir con nuestros dedos. Vamos a contar, en China hablan muchos dialectos, muchas lenguas. Se hablan muchísimas lenguas, o sea, está el chino mandarín y el cantonés. Pero aparte, pues hay muchísimas lenguas alrededor, sobre todo en las provincias. Entonces, para confirmarse las cantidades, porque pues entre ellos no se entienden, para confirmarse las cantidades se utilizan sus dedos para contar del 1 al 10. Entonces, van a hacerlo conmigo, vean. Vamos a contar como cuentan ellos. Este es el número 1, este es el número 2. Así no, porque si no me van a echar la culpa que le voy a estar enseñando cosas malas a los de nuevo ingreso. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, también terminamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y al revés, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y en la última más rápido, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso, muy bien, soltamos. Y esto pues nos ayuda a mantener la movilidad en nuestras articulaciones, a evitar dolores en un futuro o si ya de pronto nos dan. Entonces pues nos ayuda a que justo no nos den. Bien, entonces vamos ahora con nuestro cuello, nuestros hombros, nuestra espalda. Entonces nos plantamos bien en el piso. A esto los chinos lo llaman, la cultura china lo llama enraizarnos, o sea, así como si estuviéramos plantados, conectar nuestras raíces con la tierra. Y ahora, las manos aquí al frente y vamos a girar, pero cuando giremos, observen, el dedo pulgar va a estar arriba y el índice abajo. Esto no, esto sí, ¿sale? Entonces, si alguien por ahí no puede hacerlo porque tenga alguna lesión, con suavidad puede hacerlo, por ejemplo, hasta aquí. ¿Listos? Entonces, de aquí vamos atrás, al frente, atrás, al frente, inhalar, exhalar, inhalar, exhalamos por nariz, inhalar, exhalar, y vamos sintiendo cómo se expande, cómo se contrae nuestro tórax. Y observamos lo relajante que es, cómo el ponerle atención a nuestro cuerpo calma nuestra mente. Inhalamos, exhalamos, una última, inhalamos, exhalamos ahí mismo y vamos a alargar nuestra coronilla hacia arriba y vamos a abrir nuestros codos. Y observen cómo se estira toda su espalda. Alargamos, alargamos, alargamos. Inhalamos y exhalamos. Eso, muy rico para toda su espalda. Vamos a soltar nuevamente. Bien, ahora vamos a juntar nuestros pies. Esto es para nuestras rodillas, nuestra cintura. Vamos a, y también los tobillos, tomarnos de las rodillas, flexionamos, extendemos y arriba. ¿Listos? Entonces, uno, dos,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, y en el 2 vamos a flexionar nuestras rodillas lo más que podamos, hasta donde cada quien pueda. La idea es que no se levanten los talones del piso. Si pueden llegar hasta acá abajo, genial. Muy bien. Extendemos y con cuidadito de abajo hacia arriba nos vamos incorporando. Lo último que sube es la cabeza. Eso. Todos los chinos pueden hacer eso porque pues sus baños son en el piso. Entonces eso es algo que mantiene muy sana nuestra columna vertebral. Ok, entonces vamos a ver una secuencia de tai chi, de diferentes tipos de tai chi. Es una forma combinada. Entonces a mí me gusta mucho porque es muy sencillita de aprender, muy fácil de seguir. Entonces pues vayan conmigo. Si tienen dudas, al final se las podemos responder. Seguro me las harán saber por ahí. Entonces pues si tienen, escríbanlas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar primero abriendo nuestros pies, un poquito más que el ancho de los hombros ahora sí, y vamos a cambiar nuestro peso hacia un lado y hacia el otro lado. Pero cada vez que cambien su peso, presionen el piso, no solamente vayan hacia un lado y hacia el otro, sino presionen hacia abajo, presionen, porque eso les va a dar una sensación de firmeza, de solidez en su postura. Y ahora nos vamos a quedar de un solo lado, de este lado. Entonces, esta rodilla está un poquito más flexionada, esta también, pero esta más. Y esta mano va a quedar arriba de ustedes, háganlo en espejo mío, no importa si es derecha o izquierda. La otra mano va a estar aquí a la altura de la cadera, el codo apuntando hacia abajo. Este ejercicio se llama el monje cuelga el hábito. Antes los monjes tenían unos hábitos con unas mangotas, entonces para pelear, porque monjes guerreros, le hacían así. Entonces pues el monje cuelga el hábito. Ahora, hilar la seda, vamos a ir hacia un lado y hacia el otro. Y aunque no lo crean, todos estos son ejercicios de artes marciales y tienen una aplicación. Por suave que te parezca, por bonito y poético que sea el nombre, y bastante sencillito de hacer. Y vamos a poner atención a nuestras sensaciones en las manos. Una más. Y asentamos, o sea, nos enraizamos. La otra mano se pone arriba, esta baja. Cambio de lado, asentamos. Hilar la seda. Y así como la seda es algo delicado, pues con esa delicadeza lo hacemos. Sin que sea flácido nuestro movimiento, suave pero no flácido, firme pero no tenso. Una última. Asentamos. Cambio. Una vez más, repetimos, vamos hacia el otro lado. El monje cuelga el hábito o el guerrero cuelga el hábito. Hilar la seda. Vamos a hacerlo tres veces. Una. Dos, nuestra mirada que se vaya a lo lejos, como si pudiéramos ver el mar o el desierto, que se vaya lejos. Y última, tres, asiento, cambio. La otra se pone arriba, bajamos, cambiamos y asentamos. Y la seda. Nuestra mirada a lo lejos. A esto se le conoce elevar, como elevar el espíritu. Asentamos. Muy bien, perfecto. Manos al frente y vamos bajándolas. Súper. Hacemos marcha en nuestro lugar. Fácil, ¿no? Entonces, siguiente ejercicio se llama 6 sellos y 4 cierres. Entonces, vamos a alinear nuestras manos. Ya, ¿se acuerdan? Terminamos aquí. Vamos a alinear. Si quieren, primero véanme y ahorita lo hacemos juntos. Y vamos a llevar de la esquina de enfrente a la esquina de atrás, a la esquina contraria. Nuestras manos van a ir hacia atrás y al frente. Ahora, después, vamos a quedarnos hasta aquí para que no nos vaya a confundir. Vamos a hacerlo juntos, entonces, más peso de este lado y
Comenzamos en el monje cuelga el hábito o el guerrero cuelga el hábito y lar la seda. Nuestra vista a lo lejos. Una más. Asentamos. Cambio la otra mano arriba. Ah, no, vamos a hacer 6 sellos y 4 cierres. Alineamos. Y de esta esquina vamos a ir a la de atrás y regresamos a la de enfrente suavemente. ¿Listos? Cambio de lado. Asiento. Hilar la seda. Uno. Dos. Tres. Asiento. 6 sellos y 4 cierres. Alineo mis manos. Las llevo a la esquina de atrás. Y regreso al frente. Eso, muy bien. Cambio de lado. Hilar la seda. Asentamos. 6 sellos y 4 cierres. Alineo. Voy hacia atrás. Regreso al frente. Vamos al otro lado. Cambio el peso. Hilar la seda. Y vemos a lo lejos. Asentamos. 6 sellos y 4 cierres. Aquí voy atrás. Y regreso al frente. Bien. Regresamos nuestras manos al frente y vamos bajando. Hacemos marcha en nuestro lugar. Muy bien. Fácil, ¿no? Entonces, el siguiente se llama látigo simple. Luego le ponen nombres exóticos, la verdad. Y entonces, estamos aquí en 6 sellos y 4 cierres. Y el látigo vamos a levantar, vamos a girar nuestras palmas hacia arriba. Y la mano que está cruzando por enfrente, vean, esa se va a alargar. Y la otra se va a hacer gancho, vean. Juntamos nuestros dedos, a esto se le conoce como gancho. Entonces, estoy aquí, levanto, hago mi gancho, voy a cambiar peso, cambio peso y al final abro mi mano y vuelvo a cambiar peso. ¿Sale? Vamos a hacerlo juntos para que vayamos entendiendo desde el cuerpo, no desde la mente. Entonces, de aquí vamos a hilar la seda 3 veces. 1, 2, 3 y asentamos. 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás y regreso al frente. Látigo simple, palmas hacia arriba. La mano que está por enfrente se alarga, la otra se hace gancho. Cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. Y bajamos. Y ahora vamos al otro lado, hilar la seda. Asiento. Ahora vamos a 6 sellos y 4 cierres. Voy a la esquina de atrás, regreso a la esquina de enfrente. Bien, palmas hacia arriba, látigo simple, alargo una mano, la otra se hace gancho. Cambio de peso. Cambio de peso, cambio de peso y asiento. Una vez más. Y vamos poniendo también atención a nuestras palmas. Recuerden, las sensaciones nos relajan. 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás, regreso al frente. Látigo simple, palmas hacia arriba, alargo una mano, la otra se hace gancho, cambio de peso, cambio de peso. Bajamos y vamos a hilar la seda. Dos y una última. Tres, asentamos. 6 sellos y 4 cierres, voy atrás. Y regreso al frente.
palmas arriba, látigo simple, alargo una mano, la otra se hace gancho, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. Muy bien, manos al frente y vamos bajando. Eso, volvemos a marchar en nuestro lugar, soltamos nuestro cuerpo, fácil, ¿no? Muy bien, vamos a hacer estos mismos movimientos, pero ahora también moviendo la parte de los pies, ¿vale? Entonces, abrimos piernas un poquito más que el ancho de los hombros. Ahora, antes de comenzar, les explico, ya que estamos aquí en 6 sellos y 4 cierres, voy a ir atrás y voy a abrir mi pie a la esquina. Pueden que no se vaya de lado, que se vaya a la esquina, y voy a acercar el otro, ¿sale? Sobre el metatarso. Y aquí vamos a hacer látigo simple, alargo una mano, la otra lo mismito, y aquí levanto mi pierna y la voy a llevar un poco más lejos. Y voy a cambiar de peso, cambio de peso, cambio de peso, ¿vale? Ahora sí lo hacemos juntos, vamos a hacer solamente esta parte para que nos dé tiempo de hacerlo todo. Entonces, nos quedamos con el peso más de un lado, alineamos nuestras manos y vamos a 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás, abro mi pie a una esquina y apoyo el otro. Látigo simple, alargo una mano, la otra se hace gancho, levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos. Cambio de peso y cambio de peso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerlo del otro lado. Comenzamos de este lado y 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás, abro mi pie y acerco el otro. Palmas hacia arriba, alargo una mano, la otra se hace gancho. Levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos. Cambio de peso y cambio de peso. ¿Sale? Bien, vamos a hacerlo ahora sí, todo desde el inicio con esto, con este cambio, ¿vale? Entonces, pies abiertos un poco más que el ancho de los hombros, más peso sobre este lado, codo apuntando hacia abajo y nuestra mano aquí en la cadera. El monje o el guerrero cuelga el hábito. Vamos a hilar la seda. 3 veces. 2. 3 y asiento. 6 sellos y 4 cierres. Alineo mis manos. Las llevo atrás. Abro mi pie a la esquina y acerco el otro. Palmas hacia arriba. Alargo mi mano, la otra se hace gancho, levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos. Cambio de peso, cambio de peso. Bien, bajo. Y ahora voy al otro lado, hilar la seda. 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás, abro mi pie a la esquina y acerco el otro. Palmas hacia arriba, alargo una mano, la otra se hace gancho, levanto mi pierna y abro. Voy hacia un lado, regreso, giro mi palma y asiento. Eso, muy bien, manos al frente y vamos bajando. Fácil, ¿no? Muy bien, hacemos marcha en nuestro lugar. Entonces, vamos a estos ejercicios que acabamos de hacer. Son de una de las familias de Tai Chi, porque hay diferentes familias. Este es de los más antiguos. Vamos a combinarlo con otros ejercicios de otras familias, que son de las más nuevas. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Estos ejercicios realmente son muy sencillitos, entonces solamente síganme para unir todo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con los pies abiertos hacia las esquinas. Esta va a ser nuestra entrada. Entonces, nos apoyamos bien, alargamos nuestra coronilla hacia arriba, la lengua pegada al paladar y las manos aquí a los lados, que no estén escurridas, que estén activas. Y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a sentirlas para comenzar desde la atención y desde la calma. Y vamos a levantar nuestras manos al frente. Bajamos, flexionamos rodillas, llevamos un pie al frente y el otro se alinea
abierto a lo ancho de los hombros. Y vamos a abrir nuestras manos como si estuviéramos estirando ligas y las cerramos como si estuviéramos presionando un globo. Abrir, cerrar. Vean que las palmas todo el tiempo se están viendo entre sí. De nuevo, arriba, abro, cierro. Abro, las palmas se ven entre sí, cierro. Una más, arriba, abrir, cerrar. Ponemos atención a nuestras palmas, a las sensaciones que estemos presenciando. Y observamos cómo la calma, cómo la suavidad nos trae a un estado de relajación y de atención y de disfrute. Una última. Cierro. Inhalar. Exhalar. Muy bien. Ahora vamos a abrir nuestro pie. Llevamos nuestras manos, a nuestra mano hacia un lado y ya estamos en la postura que habíamos hecho hace ratito. El monje cuelga el hábito. Ahora vamos a hilar la seda. Suave, despacio, pero no por eso está flácido. Estamos atentos y en calma. Sentamos en nuestro mismo lugar, 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás y voy al frente. Látigo simple, palmas hacia arriba. Alargo una mano, la otra se hace gancho. Cambio de peso, cambio de peso y cambio de peso. Muy bien, vamos bajando. Ahora vamos al otro con calma, poniendo atención a las sensaciones en nuestras manos. Vamos a hacer 2 más. Última, un último círculo. Y asentamos. 6 sellos y 4 cierres en nuestro mismo lugar. Vamos a ir atrás y al frente. Látigo simple, palmas hacia arriba, alargo una mano, la otra se hace gancho. Cambio de peso, cambio de peso y asiento. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más, igual sin movernos. Y disfrutamos del movimiento, disfrutamos de la calma. Y asentamos. 6 sellos y 4 cierres, voy atrás, al frente. Látigo simple, palmas arriba, alargo una mano, la otra se hace gancho, cambio de peso, cambio de peso. Muy bien, bajamos, hilar la seda, alargamos nuestra coronilla hacia arriba. Una última. Asentamos. 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás. Al frente.
Látigo simple, palmas arriba, alargo una mano, la otra se hace gancho. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso. Asiento. De nuevo, ahora sí lo vamos a hacer moviéndonos y vamos a hacerlo otra vez 5 veces. Última. Haciendo 6 sellos y 4 cierres. Ahora sí nos movemos, listos. Vamos a ir atrás. Abrimos nuestro pie a la esquina y acercamos el otro. Látigo simple, palmas arriba. Alargo. La otra mano se hace gancho. Levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso y asiento. Voy al otro lado. Hilar la seda. Muy bien. Asentamos. 6 sellos y 4 cierres. Voy atrás. Abro mi pie a la esquina, acerco el otro, se apoya sobre el metatarso, palmas arriba, alargo una mano, la otra se hace gancho, levanto mi pierna y la extiendo, la llevo un poquito más lejos, cambio peso, cambio peso, cambio peso y asiento. Una última repetición, vamos a hacer únicamente 3 veces, hilar la seda. Asentamos. 6 sellos y 4 cierres. Atrás. Abrimos la punta del pie, acercamos la otra. Palmas hacia arriba, alargamos una mano, la otra se hace gancho. Levantamos nuestra pierna, la llevamos un poquito más lejos. Cambio peso, cambio peso, cambio peso. Y voy bajando. De nuevo, hilar la seda. 3 veces. Asiento, 6 sellos y 4 cierres, voy atrás, abro mi pie a la esquina, acerco el otro, palmas hacia arriba, látigo simple, alargo una mano, la otra se hace gancho, levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos, cambio peso, cambio peso, cambio peso, asiento. Cambiamos el peso, acercamos los pies que estén abiertos a lo ancho de los hombros y bajamos. Siguiente ejercicio. Levanto mis manos más o menos en la altura de nuestras crestas ciliacas y bajo mis manos por atrás, vean, arriba y bajan por el centro de nuestro cuerpo. Y al final abrimos nuestros dedos. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Disfrutamos del movimiento. Hay un principio en el Tai Chi que nos dice encontrar la calma en el movimiento. Entonces, encontremos la calma con tranquilidad, sin prisa. Uno último. Arriba. Y vamos bajando. Y traemos nuestras manos aquí al frente del pecho. Sentimos nuestro calor en las manos o cualquier sensación que tengan, hormigueo, cosquilleo, frío, también puede ser. Y vamos a bajar nuestras manos a los lados. Cerramos el pie que abrimos, coronilla hacia arriba. Y vamos sintiendo cómo se va calmando nuestra respiración, cómo se va calmando nuestro corazón. Y cómo ahora, después de nuestra práctica, finalizamos con una sensación de bienestar. Muy bien, vamos a ir despegando poco a poco talones y soltamos hacia un lado y hacia el otro.
Bien, excelente. ¿Qué tal? Vamos a frotar nuestras palmas y todo esto que generamos, este chi que ya trabajamos, chi, acuérdense, es la energía vital, vamos a distribuirlo por nuestro cuerpo, palma hacia arriba, y vamos a darle golpecitos hacia abajo, giramos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, y cambiamos de lado, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, una última. Y ahora vamos con las piernas ya para terminar, frotamos y vamos por afuera, por adentro, por afuera, por adentro, por afuera, por adentro. Muy bien, y última vez sacudimos. Y ahora sientan su cuerpo, después de todas estas palmaditas al final se siente vibrante. Y pues bueno, están todos invitados a practicar ahora sí que en línea, que es lo que tenemos, y pues aprovechen todas las actividades que la universidad les ofrece, porque hay muchísimas, y pues creo que es una de las grandes riquezas de esta universidad, aparte de las clases normales, pues que bueno, es súper reconocida, pues también esto es lo que complementa, es la cerecita del pastel. Claro que sí, un aplauso otra vez desde casa, ¿sí? Miriam, gracias por compartir esta herramienta para todos. Un placer. ¿Te quedaste picado? ¿Todavía habrá una sesión más? ¿Tienen algunas? Por ahí flotaron dos preguntas, profesora. Primero, una. El pantalón, ¿por qué tan holgado? Pues vaya, ahora sí que la ropa china, así es, cuando practicaban, o sea, realmente es así. Como les mencioné hace ratito, muchos practicantes de algunas disciplinas eran monjes anteriormente. Ahorita ya, o sea, también hay monjes, pero los que practican pues ya vienen así de las universidades, como aquí, como un deporte. Entonces pues era antes como la ropa pues de monjes, y pues resulta que es muy cómodo, ¿no? Entonces pues se quedó así. Si ustedes van a China y van a cualquier escuela, ya los pants son como de nuestras secundarias. Ahí está. Y segunda pregunta, importante pregunta. ¿Dónde, en dónde los localizo? ¿En dónde puedo yo tomar y reforzar este conocimiento de Tai Chi Chikun? Pues bien, los viernes, todavía este viernes queda una sesión más con nuestro compañero. Los sábados me parece que van a seguir las clases aquí de 9 a 9.45, 9.50 de la mañana. Y ya si quieren, pues más entre semana, pues nosotros tenemos nuestras clases de lunes a viernes, por quienes estén interesados en integrarse. Ahora sí que tenemos en las mañanas y en la noche. Eso ya es con ahora sí que es con nosotros personalmente. Ahí está. Entonces, invitadísimos. Escribe y más tarde ellos te van a retachar el mensaje para que la familia practicante que se interese y respeta su herramienta, el cuerpo, esto, hay una opción. Ya levantaron la mano, Miriam está aquí para rescatarte y abrazarte y decir, ven, sí, acércate, claro que sí. Y pues esto se va a poner muy bueno. Otra vez, nuevamente un aplauso para Miriam. Y pues, muchas gracias a todos los de la Coordinación Deportiva de aquí de la UNAM, y pues, qué padre. Pues a darle, que es viernes que te quiero. ¡Ah, no! Me siento como en viernes, es miércoles y tiene su encanto. En 3, 2, 1, nos vemos en un momento.